Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy contenta de estar un día más aquí con ustedes presentándoles un nuevo proyecto, una nueva forma de generar ingresos desde su casa. En esta ocasión traigo para ustedes un lindo conejito de apego que puede servir tanto para niña como para niño. Es un cuerpo base súper fácil de hacer. Y ustedes lo pueden ir adaptando a lo que ustedes quieran. La ropita se la pueden colocar, que se quite, que se ponga. Pueden realizar cambios de color también para que les quede de acuerdo a su gusto. Y vamos a estar trabajando con este hilo de la marca Círculo. En este caso la línea Amigurumi. Este hilo es de algodón mercerizado. Lo vamos a estar utilizando en color blanco. Utilizaremos un gancho de 2.25 milímetros. Este hilo es de aproximadamente 2 milímetros, así que está súper bien el gancho de 2.25 para que quede suavecito, que no quede rígido. Estaremos utilizando unas tijeras, una aguja lanera, relleno de algodón sintético y un marcador de puntos también. Aprovecho para darle las gracias a todas las que se han suscrito e invitarlas a que busquen este videito que ya está aquí en el canal, que son unos lindos dulceros con temática de conejito. Miren, con sus orejitas los abrimos y los cerramos. Ahí pueden colocar chocolate, pueden colocar dulce, pueden colocar algún regalito que le quieran dar a esa persona especial. Y sirve también para decoración. Espero que lo realicen. Se hace súper, súper fácil. Ya saben, lo tienen aquí en el canal. Otra cosa que deseen, pueden dejármela en los comentarios que la estaré realizando para ustedes. Olvidé mencionarles, chicas, que vamos a estar utilizando unos ojitos de seguridad. Estos son de 7 milímetros. Si no tienen ojitos de seguridad, no se preocupen. En el canal tenemos tres tipos de ojitos bordados con hilo. No hay inconveniente. Un hilo más delgadito para la nariz, color rosado. Bueno, las arandelitas de seguridad y un encendedor para la parte de los ojitos, darle más seguridad. Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar desde la cabecita. Vamos a comenzar con la cabeza. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ajustar el anillito. Lo ajustamos allí. Vamos a ir al primer punto donde trabajamos. Vamos a comenzar a hacer aumentos. Vamos a hacer un total de 6 aumentos. Cuando finalicemos la vuelta lo vamos a hacer con 12 puntos. Voy a colocar el marcador de puntos allí donde hice el primer punto. En ese mismo punto voy a hacer otro punto bajo. Y en los siguientes puntos voy a ir haciendo aumentos. Ya esa hebra de inicio la podemos cortar. Y para la vuelta número 3 vamos a ir trabajando una secuencia de un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Vamos a ir haciendo un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Cuando finalicemos lo vamos a hacer con un total de 18 puntos. Para la vuelta número 4 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos y un aumento. Hacemos primero un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y ahora sí vamos a ir trabajando 1, 2, aumento. 1, 2, aumento.
Cuando finalicemos la vuelta haciendo esta secuencia, vamos a tener un total de 24 puntos. Van a seguir trabajando dos puntos bajos, un aumento hasta finalizar la vuelta. Cuando lleguen aquí les va a quedar un puntico libre, ese punto lo van a trabajar y va a completar la secuencia con el punto que hicimos de inicio. Para la quinta vuelta vamos a hacer una secuencia de tres puntos seguidos y un aumento. Cuando finalicemos la vuelta haciendo esa secuencia, vamos a terminar con un total de 30 puntos. Ahora vamos a realizar la sexta vuelta, que va a ser la última vuelta en la cual vamos a hacer aumentos. Y la secuencia será de 4 puntos bajos y un aumento. Pero al igual que en la vuelta antepasada, dividimos el punto allí. Vamos a dividir aquí. Hacemos primero un punto bajo, otro punto bajo en el siguiente y hacemos el aumento. Ahora sí, trabajamos 4 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, aumento. Y seguimos trabajando 4 puntos bajos seguidos, un aumento, 4 puntos bajos seguidos. Cuando lleguemos aquí nos van a quedar estos dos puntos libres, los vamos a trabajar y completamos la secuencia. Cuando finalicemos la vuelta lo vamos a hacer con un total de 36 puntos. Esos van a ser los puntos de base de la cabecita. Si ustedes quieren que su conejito les quede más grande, entonces van a hacer una vuelta adicional o dos vueltas adicionales, según sea el caso que ustedes quieran. La siguiente vuelta será 5 puntos bajos, un aumento. La siguiente 6 puntos bajos, un aumento. Pero recuerden que siempre en las vueltas que tengan una secuencia par, ustedes van a dividir. ¿Cuál es la secuencia par? Por ejemplo, 2 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento. Siempre en esa secuencia par, ustedes lo dividen a la mitad. Bien, listo aquí. Déjenme medirles en centímetros cuál es la base para que sepan. Miren, tiene casi los 5 centímetros de base la cabecita. Vamos ahora a trabajar un total de 7 vueltas de punto sobre punto, sin aumento y sin disminución, solamente con 36 puntos. Luego de haber trabajado los puntos sobre punto, sin aumento y sin disminución, su cabeza debe tener esta forma. Vamos ahora a colocar los ojitos de seguridad. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre la vuelta 10 y la vuelta 11 vamos a colocar los ojitos de seguridad. Allí. Ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6 van a colocar su otro ojito de seguridad. Así. Nos vamos aquí a la parte de atrás, colocamos la arandela . Ahora vamos a comenzar a disminuir. Lo vamos a hacer de la misma manera en la cual aumentamos. Vamos a hacer primero un punto bajo, o sea, hacemos 1, 2 y en los siguientes dos puntos vamos a disminuir, disminución invisible. Tomamos una hebra, tomamos la siguiente, sacamos, sacamos. Hacemos ahora 1,
2, 3, 4, disminuimos. Vamos a seguir trabajando 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. Teníamos 36, vamos a terminar con 30 puntos. Ahora realizaremos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos y una disminución. 1, 2, 3, disminuimos. Un, dos, tres, disminuimos. Teníamos 30 puntos cuando iniciamos esta vuelta. Ahora cuando finalicemos vamos a tener 24. Listo, vamos ahora a trabajar la secuencia que corresponde a 2 puntos bajos seguidos y una disminución. Pero al igual que cuando estábamos haciendo los aumentos, ahora haciendo las disminuciones vamos a dividir. O sea, ¿qué haremos? Un punto bajo, una disminución, y ahora sí seguiremos haciendo 1, 2, disminuimos. Cuando comenzamos esta vuelta teníamos 24 puntos, ahora vamos a quedar con 18 puntos. Bien, ya con esos 18 puntos vamos a hacer una pausa, solamente nos queda hacer una vuelta más de disminución, pero vamos a colocarle el relleno. Bien, después de colocarle el relleno, miren cómo queda, voy a seguir midiendo, voy a medirles la circunferencia. Centímetros de circunferencia tiene de altura. Tiene 7 centímetros, pero con la vuelta que le falta llegará a 7 centímetros y medio. Vamos a aprovechar de bordar la nariz antes de continuar. Con la aguja lanera vamos a introducirnos por el centro. No en la hilera donde colocamos los ojitos de seguridad, sino en la hilera de abajo. Y vamos a tomar 3 puntos. Ahí. Esa brita la dejan así para que puedan atar cuando finalicen. Vamos a tomar este, este y este, estos 3. Y uno de abajo, del centro. Vamos a trabajar, vamos a marcar primero. Vamos a irnos ahí al centro y vamos a salir aquí al otro. Y nos vamos a devolver. Eso es para tener una guía de lo que vamos a ir haciendo. Ahora vamos a ir introduciendo la aguja de arriba hacia abajo hasta rellenar esa marquita allí. Bien, una vez que hayamos terminado de rellenar esa marquita, nos vamos a ir aquí al principio. Y nos iremos aquí al otro lado. Eso es para disimular la parte donde hicimos las entradas y las salidas. Y vamos a salir aquí abajo en el centro. Nos vamos aquí al centro de nuevo y salimos por ahí mismo para hacer una pasada doble. Entramos nuevamente y salimos aquí abajo donde iniciamos.
Y así nos queda la naricita. Cortamos. Vamos a hacer un nudo. Traten de abrir el relleno para esconder esa hebra, porque como estamos trabajando con color blanco, si la dejamos por ahí cerca, es posible que se vea un reflejo. Escondemos. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo el marcador, es de color rosado, y aquí yo veo el reflejo. Quizás en la cámara no se aprecie mucho, pero sí se, o sea, yo lo veo aquí el reflejo. Bien, vamos a trabajar la última vuelta de disminución y haremos, recordamos que tenemos 18 puntos, vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Un punto bajo, disminución, punto bajo, disminución. Así lo vamos a hacer hasta finalizar la vuelta y vamos a quedar con 12 puntos. Vamos a cortar la hebra, no es necesario que la corten muy larga porque vamos a unir con la hebra del cuerpo. Cuando corten la hebra de la cabeza, no es necesaria dejarla muy larga. Nos vamos a ir aquí al siguiente punto. Vamos a traer esa parte para acá, adentro, y la hebrita la introducimos por el centro. Hacemos un nudito y lo dejamos allí. Vamos ahora a realizar el cuerpo. Para hacerlo vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Nos vamos aquí al punto de inicio y vamos a hacer un punto bajo. Colocamos el marcador allí. En ese mismo punto vamos a hacer otro punto bajo, lo cual corresponde a nuestro primer aumento. En el siguiente punto vamos a aumentar nuevamente. Y así vamos a hacer en todos los puntos. Teníamos 6 puntos de inicio, vamos a hacer 6 aumentos. Al finalizar vamos a tener 12 puntos. Recuerden ajustar la hebra de inicio y esconder la medida que vayan tejiendo. La siguiente secuencia va a ser un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Cuando finalicemos vamos a tener 18. La siguiente vuelta va a ser de 2 puntos bajos seguidos y un aumento, pero como lo hicimos en la cabeza vamos a dividir. Hacemos un primer punto, uno, en el siguiente hacemos el aumento. Ahora sí vamos trabajando 1, 2, aumento. Cuando finalicemos esta vuelta vamos a tener un total de 24 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a trabajar 3 puntos bajos seguidos y un aumento. Cuando finalicemos la vuelta vamos a tener 30. Siguiente vuelta, que va a ser la última en la cual vamos a aumentar, va a ser una secuencia de 4 puntos bajos seguidos y un aumento. Entonces dividimos nuevamente, hacemos 1, 2, aumento. Ahora sí vamos trabajando 4 puntos bajos seguidos y un aumento.
2, 3, 4, aumento. Cuando finalicemos la vuelta vamos a hacerlo con un total de 36 puntos. Ahora vamos a trabajar 5 vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución, solamente con 36 puntos. Bien. Después de haber hecho ya las vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución, vamos a comenzar a disminuir. Y lo haremos como aumentamos. Hacemos 1, 2, disminuimos. 1, 2, 3 y 4. Disminuimos. Vamos a ir haciendo 4 puntos bajos seguidos y una disminución hasta finalizar la vuelta. Tenemos 36 puntos. Cuando finalicemos vamos a tener 30. Ahora vamos a trabajar 2 vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución, solamente con 30 puntos. Después de haber hecho las 2 vueltas, vamos a disminuir nuevamente. En esta ocasión vamos a hacer 3 puntos bajos seguidos y una disminución. Si tenemos 30 puntos, vamos a quedar al finalizar la vuelta, después de hacer la secuencia, con 24 puntos. Ya con 24 puntos aquí, vamos a trabajar 2 vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución, solamente con 24 puntos. Ahora realizaremos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos y una disminución. Hacemos un primer punto, en el siguiente disminuimos y vamos trabajando la secuencia 1, 2, disminuimos. Teníamos 24, ahora vamos a terminar con 18. Ahora vamos a trabajar 2 vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución. Solamente con los 18 puntos. Listo, después de haber trabajado las 2 vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución, solamente con los 18, vamos a rellenar porque solamente nos queda una vuelta por trabajar, que va a ser la última. Vamos a colocar relleno, llevándolo bien hacia la parte de abajo. Si ustedes quieren que su conejito sea más gordito, entonces cuando trabajen las vueltas de inicio, en vez de llevarlo a 36 puntos, lo van a llevar a 42 o a 48. Entonces cuando vayan trabajando las vueltas de disminución, cuando vayan trabajando las vueltas de disminución, van a ir haciendo lo mismo, haciendo dos vueltas de punto sobre punto, disminuyen, 2 vueltas, punto sobre punto y así. Así lo van a ir haciendo. Listo, ya terminé de colocar el relleno. Voy a pasarle la medida en alto. Tiene desde el centro allí aproximadamente 9 centímetros. Va a ser 9 centímetros y medio porque falta todavía una vuelta. Entonces ya vamos calculando 9 centímetros del cuerpo más 7 centímetros de la cabeza, van 16 centímetros. Con las orejitas va a tener un tamaño promedio de 20 centímetros, que es el tamaño más comercial de amigurumi. Miren, vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución. Cuando finalicemos vamos a tener 12 puntos que son los mismos de la cabeza y vamos a unir. Paró de grabar el teléfono y ya les había explicado toda la parte de la unión de la cabecita, pero no se preocupen que no tiene nada de dificultad. Simplemente van a ir tomando un punto de abajo y un punto de arriba. Van a ir tomando el punto de abajo, el punto de arriba y van apretando. Punto de abajo, punto de arriba. Cuando finalicen el cuerpito lo van a hacer igual que como les expliqué en la cabeza. Que se van a ir al punto de adelante.
van a sacar por la hebra del centro y allí van a tener la misma cantidad de puntos abajo y arriba. Ya luego van uniendo de esta forma. Recuerden colocar otro poquito más de relleno para el área del cuello. Al ser un amigurumi de tamaño pequeño, o sea, tiene 20 centímetros aproximadamente, no va a ser necesario colocarle barritas de silicón u otra cosa para sostener. Él mismo se sostiene su cabecita. Vean que queda bien, bien fuerte allí. Ya una vez que terminen, esa hebra la van a ocultar. Miren, así queda la unión. Esa hebra la van a ir perdiendo. Así nos está quedando. Vamos ahora a trabajar las orejitas. Las orejas son súper fácil. Vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de ese anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos a ir al primer punto, ajustamos y vamos a hacer un aumento en cada uno de esos puntos. Cuando finalicemos vamos a tener 12 puntos. Recuerden ir ocultando la hebra de inicio. Bien, después de tener ya la vuelta lista con 12 puntos, vamos a trabajar 5 vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución, solamente con 12 puntos. Después de haber trabajado las 5 vueltas, vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos, 1, 2 y una disminución. Eso lo vamos a hacer 3 veces. 1, 2, una disminución. 1, 2 y una disminución. Vamos a terminar con 9 puntos acá. Simplemente ahora trabajamos 2 vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución y vamos a tener las orejitas. Vamos a hacer 2 piezas y las vamos a colocar. Bien, de esta forma nos queda la orejita. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar una hebra mediana. Vamos a introducir. Nos vamos a ir al siguiente punto. Y vamos a tomar la orejita de esta forma. La vamos a doblar. Así. Y nos vamos a ir aquí, al otro lado. Y vamos a hacer una pasada. Y otra pasada. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos va a quedar de esta forma. Y la vamos a unir a la cabecita. Voy a hacerlo de una vez para explicarle. Aquí tenemos el centro. Uy, perdón. A ver, aquí tenemos el centro. Lo vamos a pegar entre la vuelta 2. Lo vamos a coser, perdón. Entre la vuelta 2 y la vuelta 3. Allí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir tomando un puntito de abajo, al igual que hicimos con el cuerpo, y un puntito de arriba.
un punto de abajo, un punto de arriba. Un punto de abajo, un puntito de arriba. Así vamos a ir haciendo por todo alrededor. Así va a quedar sujeta allí. De igual manera, esa hebra la vamos a ocultar. Bien, así está quedando. Para los bracitos es súper fácil. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a colocar 8 puntos bajos. 1, 2, 8. Ajustamos y vamos a ir trabajando un total de 7 vueltas de punto sobre punto, solamente con 8 puntos. Vamos a ir haciendo punto sobre punto. Tengan pendiente de ir girando su trabajo. O sea, de esa forma, a medida que vayan trabajando las vueltas. Vamos a hacer un total de 7 vueltas de punto sobre punto, sin aumento y sin disminución. Nos va a quedar el bracito de esta forma. Haremos lo mismo, nos vamos al siguiente punto. Siempre que vayan a hacer el cierre de estas piezas, lo hacen de igual manera. Nos vamos al siguiente punto y allí nos deslizamos. Así. Vamos a tomar un punto de un lado, un punto del otro. Tenemos 8 puntos, al final nos van a quedar solamente 4 porque los estamos uniendo. Ahora vamos aquí a la parte del cuerpo y no en la última vuelta, sino en la penúltima vuelta, allí vamos a colocar los bracitos. Nos vamos a guiar por la orejita. Vamos a introducir la aguja y nos vamos a atravesar aquí al otro lado. Vamos aquí al inicio, y vamos a ir tomando un punto del cuerpo y un punto del brazo. Nos va a quedar así. Y vamos a trabajar ahora. Yo voy a terminar aquí de unir. Vamos a trabajar ahora la patita. La patita, para que quede con esa forma redondeadita, les voy a explicar lo que vamos a hacer. La patita la iniciaremos también con un anillo mágico.
y vamos a colocar dentro de ese anillo mágico 6 puntos bajos. Nos vamos a ir al primer punto que hicimos, vamos a ajustar y vamos a hacer un aumento en cada punto. Vamos a tener al final 12 puntos. Vamos a utilizar el marcador ahora, que va a ser muy importante. Vamos a realizar una secuencia de un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. Cuando finalicemos vamos a tener 18, esa va a ser la base de la patita. 1, aumento y así seguimos hasta finalizar. Punto bajo, aumento. Vamos a trabajar ahora dos vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución, solamente con esos 18 puntos. Ahora haremos lo siguiente. Vamos a hacer 6 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. 1, 2, 3. Y haremos 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. Ahora realizaremos 5 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Un punto bajo. Una disminución. Y haremos nuevamente 5 puntos. Al finalizar vamos a quedar con 13 puntos. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución, solamente con 13 puntos. De esta forma queda la patica. Y vamos ahora a colocarle relleno. Las patitas de este conejito quedan así como de ladito. Se las vamos a colocar a los lados, no al frente, a los lados. No la vamos a rellenar hasta el final, vamos a dejarle un espacio allí. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir esas dos partes. Tenemos 13 puntos. Vamos a tomar 6 de cada lado y uno no lo vamos a saltar. Así nos queda. Bien, aquí finalizamos. Y vamos a ubicar en el cuerpo. Lo vamos a colocar en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre la vuelta 9 y la vuelta 10. Allí lo vamos a colocar y nos vamos a guiar por el brazo.
Introducimos la aguja y nos vamos aquí atrás. 6 puntos después. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allí. Y vamos a ir de igual manera tomando un puntito de abajo y un puntito de arriba. Y vamos a ir cosiendo. Si no les gusta este tipo de costura, tomándolo de abajo hacia arriba, también lo pueden coser de forma horizontal. Como es de forma horizontal, van a ir trabajando así, de esa manera. Entonces, fíjense, nos queda así la patita. Para que ella no se nos mueva, nos vamos a ir ahí al centro y vamos a dar una puntadita. En el cuerpo y en la patita. Miren, y así nos va a quedar. Yo voy a dejar el video hasta aquí porque está súper largo. Les voy a dejar un videito al final cuando ya le ponga la otra orejita, el bracito, la otra patita. Déjenme en los comentarios qué les gustaría, cómo quisieran ustedes que yo vista estos lindos conejitos. Gracias por ver el video. Les agradezco, chicas. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo fuerte a todas. Gracias por ser parte fundamental de este proyecto.